Hola a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, a todas las personas que nos están viendo en vivo y en on demand. Me presento, mi nombre es Luz María Martínez. Soy actriz titulada del dúo QC y el día de hoy voy a estar moderando el taller de Alejandro Oces, también actor titulado de la misma institución. Y el día de hoy vamos a estar en la cuarta sesión con él y vamos a ver el tema del bordado en fotografías y cómo el bordado le puede dar vida a una foto. Pero antes de hablar de él, me gustaría mencionarles la página de extensión Duoc UC. Ahí estoy compartiendo pantalla. Nosotros somos, nuestra página de extensión Duoc UC, estamos para brindar y entregar actividades 100% gratuitas para todo público, no solo para personas que estudian en Duoc, sino que es para todas las personas que quieran ingresar. Tenemos muchas actividades gratuitas, sobre todo en este mes, en Abril Cultural. Como podemos ver en la página, hay para todos los gustos. Tenemos una amplia cartelera donde contamos con talleres de diferentes tipos, con películas, talleres de escritura con Santiago en 100 palabras. Y aquí al bajar podemos ver que están todas con acceso liberado. Así que pueden entrar a extensión.duoc.cl y van a poder ver esta muy linda y amplia cartelera. Aquí podemos ver el taller del día de hoy junto a Alejandro Oces. ¿Qué más? Bueno, es importante también decirles que ustedes pueden ver que hay un chat ahí en la pantalla. Y en ese chat ustedes pueden escribirnos todo lo que quieran, preguntarnos, participar activamente con nosotros y yo voy a estar aquí pendiente todo el rato de poder resolver sus dudas. Todo lo que quieran hablar, bienvenido sea. Así que estamos muy felices. Y sin más preámbulo, los dejo con Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, espérate, con eso la gente va a pensar que no nos habíamos visto, pero te podría Sí, la verdad es que sí nos habíamos visto. presentar otra vez. Tenemos que decirlo. Sí, por Oye, nada, supuesto. quería agradecer igual como esta instancia de nuevo estar acá en Duoc, estar contigo en verdad también, que ya te No, lo yo había dicho, también estoy pero siempre es agradecida. bueno decirlo. Y nada, gracias a la gente también que se inscribió, que está acá. Espero que lo pasen bien. Espero con todo mi corazón que Sí, lo lo pasen. vamos a pasar bien. Yo estoy expectante. Sí. Igual quiero Ya, me mucho aprender encanta. de tu trabajo. Siento que Me encanta. realmente te admiro mucho. Así que todas las personas que están conectadas, y me incluyo, estamos felices, yo creo, de poder aprender de tu arte. Así que Vamos, contenta. que se puede. Partamos entonces, po. Sí, por supuesto. Bacana. Dame un segundito, voy a compartir De una. entonces las diapositivas. Sí, yo te espero. Ahí está. Ahí Súper. está. Ya, como decía Luz, mi nombre es Alejandro Oces, soy actor titulado de Duoc, y en la sesión de hoy día vamos a hablar de foto bordado. Ahí aproveché de poner mi Instagram por si en algún momento se emocionan y dicen, vamos a seguir a este muchacho. Sí, lo voy a dejar escrito Ahí en va. el. ¿Te parece que lo Me deje escrito en encanta. el chat? Súper. La Ya. eslúa. Ahí para que me sigan. Y eso. Ahora podemos pasar a la siguiente diapo. Apenas Por termines de supuesto. escribir, Ahí está. yo, bienvenido. Me gustaría hablar como, partir hablando de mis referentes. Quise poner primero a Romina Páez. Tuve la suerte de tomar un taller con ella en fotobordado cuando estaba recién Wow. partiendo. Y, ¿por qué la quise poner? Porque hay algo que me llama mucho la atención de la Romy. Ella es argentina. Y constantemente está haciendo talleres también, por si es que quieren participar en taller de ella. Ella hace un ejercicio muy interesante con respecto a la biografía de uno, o de repente conectarse con ciertos hitos como de la historia de la fotografía, para a partir de eso ir desarrollando el fotobordado en el fondo. Wow, Y qué hermoso la otra trabajo. diapositiva, pues creo que también es de ella, esa misma. Y otra cosa que me gusta mucho de la Romy también, como se puede ver como en la primera foto del bebé, que también va tomando como fotografías de la misma persona y las va superponiendo y va creando no solamente capas de bordado, de hilo, sino que al mismo tiempo capas de foto. Y eso me parece muy interesante. Qué hermoso, me encanta. Es una seca. Otra de mis Sí. referentes es Petra. Ella me encanta. Generalmente, mira, me gusta mucho que ella hace collage,
con papel, hace collage de papel, de foto, y los va uniendo a través del bordado. Creo que no puse, creo que no puse ninguna foto de eso, pero puse como las redes sociales de estas personas para que también vayan a ver sus trabajos. Y si se meten al link, al perfil de Petra, van a ver esos collages, porque también va generando como a partir de las texturas de los papeles, va jugando con los diferentes tonos de color y va creando gamas cromáticas muy interesantes como visualmente. Y otra cosa Wow. que me gusta mucho también es el trabajo que hace con la repetición de formas, que se puede ver, por ejemplo, con el punto francés, que más adelante lo vamos a ver, o con esas estrellas. Eso me gusta mucho de ella. Y la siguiente diapo también son trabajos de Petra. Esos mismos. Me gusta mucho como los colores, la conjugación de colores que utiliza, como ¿Cierto? Y en sí. verdad lo hace solo a partir como de la experimentación de papel y de hilo. Wow. La otra vez, de hecho, ¿Sabes así qué? como tips, no, dale nomás. Espérame, que hay personas que están hablando en el chat, Alejandro. Mira, bueno, primero que todo te saludan. Aquí podemos verlo, puse en la pantalla. María José dice gracias por esta clase. Otras personas te Ah, dicen que ya te están siguiendo en Instagram. me encanta, me encanta. A mí igual. Aquí tenemos una pregunta que dice: si pueden repetir el nombre de la primera, porfis. Voy Se a llama devolverme a Romina la Páez. primera, que sería Romina Romina Páez. Páez. ¿Sabes qué? Me recuerda como un poco a los retratos de Frida Kahlo, como la primera ¿Cierto? imagen sale como, Sí. sí, me lleva mucho como a ese. Que yo creo que tiene Y que ahí ver. espero que ahí lo haya. Nunca le he preguntado a Romina, pero quizás tiene que ver como con ese trabajo biográfico que hace. Porque igual Frida trabaja mucho con su propia historia, po. Entonces, a lo mejor ella Claro, sí la sí. tiene como referente. Puede ser, porque es como con el sentir y me conectan esos hilos como rojos, por ejemplo, que Ajá. traspasan del cuerpo al exterior, como que siento que hay una Sí. conexión muy, muy linda. Acá hay una persona que escribió, Manuel Borges, puso, mañana y todos los miércoles tengo clases de música en la FOG y lo pueden cambiar para la ciudad. Ya, eso después yo le voy a responder por Ah, interno, Manuel. okay. Ya, sigamos entonces con Vamos las con Petra. diapos. Estábamos, Sí, estábamos en Petra. aquí está. Experimentación de color. Hay algo súper importante. Yo siempre he dicho que para experimentar con el color no es necesario ser un experto. Yo tengo conocimientos básicos, pero porque estudié diseño gráfico antes de estudiar actuación en Duoc. Y siempre invito a la gente como a experimentar con el color. Ir probando, ir viendo qué funciona, qué no funciona. Si es que en algún momento lo sientes muy difícil, hay algunos ejercicios de color en internet o en la primera sesión que hicimos con Duoc, ahí también hay algunos ejercicios de color. O pueden utilizar como esta rueda cromática que de repente pueden encontrar en internet e ir jugando con mezclas que aparezcan ahí. Eso como tip. Ya. Siguiente diapo. Ay, Hankao. Yo a Han Cao la amo mucho, amo su trabajo, porque cuando veo sus bordados me entretengo demasiado viéndolos. Hay algunos trabajos que no me Wow. acuerdo si los puse, si puedes adelantar a la otra diapo para saber si los puse o no, quizás no, no, no lo hice, pero bueno, no importa, me sirven estas flores igual. Lo que hace Han Cao es jugar como con el contexto en el que se sacaron las fotos. Entonces ahí tiene unos trabajos muy interesantes en los que personas que están vestidas formal las viste como con disfraz de oso o disfraz de payaso. Amo, amo que saquen las fotos de contexto y al mismo tiempo ella trabaja mucho con uno de mis puntos de bordado favorito, que es el nudo francés. Y eso, siento que el nudo francés. Hay muchas personas que lo subestiman. Silenciaste, Alejandro. ¿Me silencié? Ahí sí, ahí te Ah, escucho. ya. Ah, ya, súper. El nudo francés es un punto muy entretenido para jugar. Siento que le da mucho dinamismo y como ella lo experimenta harto, disfruto más viendo sus trabajos. Eso con Hankao. Es como un placer visual ver toda esta, ¿cierto? ¿Qué vi que sí? Bueno, y ahí también, Hankao ahí juega con los colores, con las líneas, y abajo se ve, por ejemplo, como explotar el nudo francés al máximo,
que me encanta, que le da una textura maravillosa a las fotos. Y ahí, por ejemplo, está la foto de, que es una foto antigua, pero la sacó de contexto y la puso en el contexto actual, que es como del COVID, de la pandemia, y Sí, como que la le hizo mascarilla. esa mascarilla. Entonces, ese juego es muy Wow. entretenido de ver en sus bordados. Qué hermoso. ¿Cambio la Maravilloso. diapo nomás? Sí, dale, hermano. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Eso. Y por último puse a Wow. Cardinal. Yo creo que él me encanta porque saca todo mi ascendente Virgo a flote. Mi ascendente Virgo dice como, por favor, haz cosas ordenadas. Y él trabaja mucho con figuras geométricas y las trabaja, pero es que a la perfección. Trabaja las líneas, las figuras. Mira, en la próxima diapo, si es que la puedes cambiar. Por Se supuesto, ve ahí como está. esa, la simetría que tiene Chon. Chon le digo yo, pero bueno, en algún momento lo pronunciaré mejor. Esa simetría que logra me parece maravillosa. Es un placer visual, pero así espectacular. Sí, tenemos muchos comentarios, Alejandro. Aquí Ajá. uno de Silvina Alberio que dice, qué lindo queda el bordado, cómo destaca la imagen, los Sí. colores del paisaje. Precioso, yo estoy fascinada, me encanta. Aguanten los referentes. Siempre es bueno, así Sí. como para buscar referentes igual. Yo siempre lo he dicho, en las otras sesiones también. Yo soy como fan de Pinterest y tengo carpetas Ay, de todo. Pero es que me de encanta. todo. Todo lo que te puedas imaginar, yo creo una carpeta y de repente eso también sirve como para ir haciendo como este collage mental e ir mezclando como con las fotos. Así que bienvenido Pinterest. Si alguien Sí, no yo creo tiene, que lo tenga. que lo tenga. Sí, yo creo que igual es necesario como inspirarnos. No necesariamente se basa como en copiar algo, sino que el inspirarte del arte de otras personas, incluso en cosas muy chiquititas, en looks, no sé, en outfit, Sí. colores para cualquier cosa. Pinterest Es verdad. me encanta Es lo también, sí. máximo. Porque aparte que también eso te va a ayudar también como a ir encontrando tu propio lenguaje, si es que quieres dedicarte al bordado o no, como que vas a ir como encontrando ese lenguaje que es maravilloso. Yo no sé si lo he encontrado, pero dentro de la experimentación, bienvenida sea. Claro, Eso. como la búsqueda. Sí. Siguiente diálogo. Materiales. Y ahora te voy a pedir que prendamos la otra camarita. Por supuesto, aquí va. Súper. Oye, aquí la gente. Gente, van a ver todo lo que esté abajo, que son mis Mira, piernas nada más, porque es ¿te mesa de parece vidrio. que... Entonces, mira, ¿te parece que deje de transmitir los materiales para poder poner Súper. la otra pantalla? Ok. Sí, dale la mano. ¿Qué vamos a ocupar en el taller? Primero, un soporte blando. Esto es Plumavit. Puede ser cualquier cosa. Puede ser. Cuando no tenía Plumavit, lo que hacía era, por ejemplo, enrollar mucho confort. Enrollar mucho confort. Y ese confort lo ponía abajo de la foto. Y me servía igual. Ahí hay que tener un poco más de ojo con que no se vayan a doblar mucho las fotos para que no se rompan. Pero sirve. Antes de que uno tenga pluma ahí, sirve el confort enrollado. ¿Qué más vamos a ocupar? ¿Papel mantequilla o papel diamante? Sé que tienen una sutil diferencia, pero sirven los dos. En el fondo es para que las fotografías que vayamos a ocupar, cuando las pongamos abajo del papel, ¿cómo se dice? Que se vean hacia el otro lado. ¿Qué más vamos a ocupar? Agujas e hilos, por supuesto. Yo recomiendo trabajar con hilo mouliné, que es el típico hilo de bordar que está acá, porque este hilo lo que podemos hacer es ir separándolo en hebras. Son seis hebras que componen el hilo mouliné. Yo en fotobordado al menos trabajo con dos. Sé que en las otras sesiones siempre he dicho así como, mi número ideal de hilos es tres, pero en fotos son dos. Tengo que decirlo, en tela son tres, en fotos son dos. Fotografías o papel o hojas de libros también que quieran bordar, bienvenida. En el fondo cualquier papel sirve. Si es que quieren ocupar, darle como un toque extra a la foto. Pueden ocupar mostacillas también. A mí me encanta ocupar mostacillas. Y otra cosa, bueno, tijeras, obviamente. Masking tape, que es como este scotch de tela.
No, no sé si es de tela. Ahí mentí. Pero es scotch. Es un Es, scotch claro, que es es mucho más fácil de... como material un Sí. poquito más duro que las otras. Sí. Sí. Eso. Y algo, pero porque a mí me gusta experimentar con materiales y compré hace poquito. ¿Hay cachado como esos diamantitos papo, que pegan en las uñas? Ay, me encantan. Sí. Ya. El otro día compré porque dije, necesito bordar. Hay una fotografía que tengo que tiene como gotas de agua que quiero bordar. Y en algunos reflejos de agua me gustaría ponerle como diamantes. Así que si ustedes quieren experimentar con materiales, bienvenidos también sean. Me encanta. Esos son todos los materiales que necesitan como para el foto bordado. Y ahora vamos a pasar como a los puntos que vamos a hacer. No es necesario que pongas la diapo, por si acaso, porque en el fondo como que los voy a nombrar. Okay. Vamos a hacer, me quiero enfocar en cuatro puntos. En el pez punte, que es uno de los que más ocupo. En el punto arroz, el nudo francés y nudo colonial, que es lo mismo pero tiene una pequeña variación. Y en el punto cadena. Así que yo seleccioné algunas fotos para que los vayamos haciendo juntos. Eso. Tengo algunos ejemplos de cada punto. Creo que los voy a mostrar Alejandro, antes de empezar. tenemos una pregunta acá, Sí, te la sí, voy a sí. dejar ahí en pantalla. Dice, ¿Te ¿se puedes puede trabajar con? trabajar con lana? Yo no lo recomiendo porque la lana es muy gruesa. Entonces, lo que vas a hacer, nosotros necesitamos pequeños hoyos en la fotografía o en el papel. Y en el fondo, cuando tú pases la lana, como es muy gruesa, lo más probable es que rompas la foto. Entonces, no, yo no lo recomiendo al menos. De hecho, ponte tú, por eso ponte tú en los hilos Moulinet que los tengo acá. Yo ocupo solamente dos hebras. Tamaño de la aguja. Mira, no me sé el número de la aguja, pero encontré una que es perfecta, que es del mismo grosor que estos alfileres que tienen como cabecita de color. Mira, espérate. A ver, Aquí sí, tengo los ahí. alfileres. Ahí tengo los alfileres y encontré esta aguja hace mucho tiempo que es perfecta. Es del mismo grosor de los alfileres. Eso también vamos a necesitar. Alfileres. Alfileres con Muy cabecita. importante. Sí, Y ataque aquí seguro. tenemos otra pregunta más que dice, No ¿y el papel necesariamente. fotográfico? La Ya. leí, sí, no, no necesariamente. O sea, es que las fotografías van a estar en papel fotográfico, pero si quieres bordar, por ejemplo, un libro o otro papel, también lo puedes hacer y ese no es papel fotográfico, no es necesario que sea una foto en el fondo. Como que lo Ya. que les vaya a comentar ahora, como que también sirve para el bordado en papel. Y es lo mismo. Como tener ojo con el Ya, grosor de las tenemos. lanas, en eso. Okay, aquí tenemos otra pregunta que dice, consulta, si no es Plumavit, ¿se puede colocar la fotografía en tela para bordar? No. O sea, a ver, depende. Si tú la fotografía la vas a dejar en la tela, sí, porque vas a ir bordando la foto y la tela al mismo tiempo. Si no la vas a dejar en la tela, no. O ella dice como, ah, entiendo. No, ahora entendí la pregunta. Se refiere como para hacer los Ya. hoyos. Si doblas la tela mucho, que sea como un colchoncito, sí, también te sirve. Si la vas a poner en un bastidor. Y sobre eso, poner la foto para empezarle, o sea, para empezar a hacer los hoyitos. Sí, porque en el fondo de la tela igual va a estar rígida. Así que igual te debería servir. No, nunca lo he hecho así, pero debería servir igual. Mientras esté tensa la tela, no hay problema. Ya, esas serían las Y preguntas por el momento, Alejandro, así que dale nomás. me encanta. Mira, voy a mostrar algunos ejemplos de mis trabajos. De mis trabajos, Por favor. para mostrar como los puntos que vamos a aprender hoy día. Uno de ellos es el nudo francés. Entonces tengo acá, si puedes poner la otra camarita para que vean como en grande. Creo que me pegué. Ah, Sí, ahí estamos de nuevo. Sí, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas? sí, te escucho súper. Yo igual te escucho a ti. Ya. Voy a cambiar la página. Ahí está. Súper. Ahí está.
Uno de los puntos entonces es el nudo francés, que en el fondo genera como esta textura como de nubecita. De hecho, en este bordado hice las nubes de la foto. Son muchos nuditos que vamos a aprender a hacer. Y acá tengo otro que también ocupé el nudo francés, que esto lo empecé a hacer ayer, así que la gente que me sigue en Instagram lo va a poder ver. Hay una historia que subí por ahí. Y Está aquí me precioso. el nudo francés lo mezclé con mostacilla, como para ir generando, oye, qué difícil esto del espejo. Pero lo que hace la mostacilla en el fondo es ir generando como más tridimensionalidad. Ahí se ve, que se ve como más levantado. Sí, se ve como un como volumen en Claro. Entonces empecé a jugar también con la mostacilla para generar volumen y porque en el fondo esta foto, eso era un espejo que reflejaba todo el pasto. Y encontré mostacilla que es como de vidrio, que es más transparente y genera como esos brillos también, como de espejo. Entonces por eso como que quise trabajar con eso. Otro de los puntos que vamos a hacer es el pez punte, que en el fondo es ir uniendo diferentes puntos y es como el típico punto de bordado para ir generando como estas líneas. Qué Y hermoso. en esta, por ejemplo, hice pez punte para hacer toda como esa rama o flores que salían como de la mujer y el nudo francés que está ahí. Esos son dos de los puntos que vamos a trabajar. ¿Cuál fue el otro que dije? Nudo francés. Ah, y punto cadena. No tengo ejemplos, creo. Ah, no, sí tengo. Sí, En unas fotos antiguas. Las tengo en unas fotos antiguas. Las tengo acá. Siempre listo. me encanta. Oh, qué hermoso. Tengo esas Wow. fotografías, que estas ya son fotografías antiguas. Y esa me dediqué como a hacer un punto cadena, que en el fondo son diferentes cadenitas que se van uniendo para ir generando líneas continuas. Eso creo que Wow. era todo lo que dije. Si en algún momento me acuerdo de otro, vuelvo. Voy y Aquí vuelvo. tenemos un comentario que dice punto arroz, creo que dijiste también. Me encanta. Gracias, María Sí, José. muchas gracias, Punto María arroz. José. No, y mira, tenía las fotos acá al frente. Tengo estas que son punto arroz, que en el fondo del punto arroz es ir generando diferentes líneas, pequeñas líneas, que van generando un patrón, que pueden ser un patrón desordenado o no, para generar como esa textura. Wow. Mira, acá tenemos un comentario que me llamó mucho la atención, que yo también tengo esa duda. ¿Cómo queda por el reverso? ¿Cómo? Muy bien. A mí me encanta el reverso, debo decirlo. Para mí los reversos son otro bordado más. Así queda, por Wow. ejemplo, el de las nubes. Es ese. Queda así. ¿Para qué vamos a ocupar el masking? Como pueden ver en el reverso, para firmar todos los hilos finales y que en el fondo después el hilo no se vaya saliendo y no se nos desarme la foto. Acá hay otro. Ella tiene como un masking que une todos los hilitos. Pero eso, oye, qué bacán. Me encanta que alguien haya preguntado. Liliana. Sí, porque yo también tenía Liliana, esa duda. me encanta. ¿Y sabes lo que me genera igual, Alejandro? Que yo creo que a la gente que está viéndonos, también quizá les debe surgir, como me da la sensación de querer tocar, como cómo se sienten las Heavy. texturas. Es heavy que sí. Sí, Sí. yo es algo que disfruto. De hecho, así partí bordando también, como generar como esa textura. Bueno, he contado esta historia en los otros talleres, pero partí porque necesitaba crear un espacio o facilitar un espacio para personas no videntes y acercar como otro tipo de arte a ellos. Y el bordado en el fondo no es solamente visual. La gente de repente como que tiende a dejarlo solo para allá. Pero existen millones de puntos que generan textura y generan diferentes dimensiones. Y eso también a las personas no videntes les puede abrir como otro campo. Así Wow. que te den ganas de tocarlo, me encanta Sí, porque es como más perfecto aún el arte del bar. Toma otro sentido también, muy bonito. es Qué heavy. bacán. Oye, y Sí. ahora sí que vamos a pasar como al bordado bordado. Si en algún momento Okay. alguien tiene alguna duda,
Bienvenido, Pues, yo sí, voy a paro y hacerlo sigo. nomás, estoy aquí pendiente de todo. Bacana. Si quieres Y puedes también dice poner. Alejandro que aman tus uñas. Hay muchos comentarios que aman tus Ah. uñas que se ven. Me sumo a los Las hace una amiga. Si en algún momento quieren el dato, se los puedo dar por Instagram. Por favor. Me encanta. Oye, te voy a pedir que pongas la otra cámara, como para que Okay. vean el de cerca. Ahí está. Súper. Ya. ¿Para qué nos va a servir el masking tape también? Si es que no tienen masking tape, puede ser scotch, pero traten de pegarlo como en ropa primero, para que no quede tan pegajoso y después sea fácil de sacar en la foto. Como dato. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos un poco de masking y lo que vamos a hacer es pegarlo en la parte de atrás de la fotografía, en alguna esquina. No es necesario que llenen todo, porque para lo que nos va a servir en el fondo es para poner la fotografía sobre el soporte con el que nos va a ayudar para perforar y que no se nos mueva después. Ponemos la foto en el soporte, ponemos el papel diamante o mantequilla sobre la foto y el papel diamante para que no se nos vaya corriendo porque hay que hacerle hoyitos a todo esto. También lo vamos a firmar con masking tape. Aquí salta de nuevo todo mi ascendente Virgo, tengo que decirlo. Me gusta que todo quede bien seguro. Me encanta. Vamos a ocupar lápiz mina para dibujar sobre el papel diamante. Y eso es súper importante. No dibujen sobre la fotografía porque eso puede provocar que se nos dañe. Porque en el fondo igual después tendrían que borrar el lápiz para que no quede en el bordado y eso puede dañar mucho la fotografía. Por eso, papel. Y una vez que tenemos todo esto montado, creo que me pegué. No, no me pegué. No, estás Vamos a bien. pensar Yo qué te queremos dibujar. Ya, bacán. Tú me avisas cualquier cosa. Sí. Vamos a pensar qué queremos dibujar. Yo esta foto ya la tenía vista, ya la tenía pensada. Me gusta. Cuando busco fotografías, siempre voy buscando con algunas ideas claras o no. De repente la fotografía como que me dice, quiero que me hagas esto. Y ahí lo hago. Pero en esta, no sé si a lo mejor tú eres muy joven, Luz, pero no sé si alguna vez viste, Clarisa lo explica todo. No. Muy joven. Ya, Clarisa lo explica todo. Es una serie de una actriz, la misma que hizo Sabrina, pero la primera Sabrina, la bruja adolescente. Y ella Ay, sacaba como de ay, sus manos, sacaba como poderes. No sé si eran poderes, porque ella no era poderosa, pero líneas, garabatos, garabatos como el arroba me refiero, no como garabatos. Entonces, como que cuando vi las manos de estas mujeres, pensé siempre en eso. Como en qué pasaba si desde sus manos empezaban a salir cosas. Y aquí pueden ser líneas, pueden ser puntos, pueden ser estrellas. Si en algún momento no les gusta. Ay, espérate, ya no se ve nada. Ahí sí. Ahí se ve Líneas, mejor, sí. puntos, estrellas. Pueden ser espirales. La idea es como ir jugando. Siempre teniendo la conciencia también que después estos dibujos tienen que hacerlos bordados. Entonces de repente no creo que sea necesario hacer cosas muy complicadas, porque cuando le hagamos los hoyitos van a ver que ya todo se complica. ¿Cómo se dice la palabra? Todo se complica un poquito más. Claro. Eso. Entonces, esto me imaginé con esa foto. Le podemos hacer un corazón también. Aunque el corazón va a ser muy difícil, así que mejor no. Y bueno, así van a ir jugando. Van a ir jugando con los dibujos sobre el bordado. De repente también, por ejemplo, no sé, si es que quieren hacerle flores o hojas, como en este que tengo acá, que es como que va pasando en el fondo detrás de la persona también el mismo dibujo. Lo que yo hago es dibujarlo por todo el frente. Da lo mismo. Si yo hago las hojas acá, las dibujo por todo el frente. Y una vez que vaya a elegir bordar, ahí voy haciendo como la edición de decir, ok, entonces esto y esto
y todo lo que está acá entre medio no se va a ver, no le hago los puntos después. Es tan simple como eso y le hago el punto, por ejemplo, desde esta trencita hacia allá y desde la axila en el fondo hacia acá. Y aquí a lo mejor lo puedo pasar por el frente de nuevo. Por si es que quieren jugar como con esa tridimensionalidad también de como perspectiva dentro de la foto. Una vez que tienen los dibujos hechos y ya lo tengan muy muy definido, van a pasar a agarrar su alfiler, este alfilercito, o lo que pueden hacer también es que si no tienen alfileres y tienen corchos, como los corchos de vino, lo que pueden hacer es como introducir una aguja como del mismo grosor dentro del corcho. Y eso les va a ayudar y les va a permitir como agarrar mejor el punzón en el fondo, como que eso ya se va a transformar en un punzón y les va a permitir hacer los hoyitos mucho más fácil. Eso. Cuando tengan los dibujos hechos, lo que van a hacer es empezar a hacer hoyos, agujeros. Agujeros suena más bonito. Agujeros por todo el contorno de la figura, tratando de que en el fondo, la separación entre cada hoyo o agujero sea de medio milímetro. Si es menos, puede ser menos, no hay ningún problema, pero ahí tienen que ir tratando como al momento de trabajar con el hilo, pasar el hilo de un lado hacia otro con mucho cuidado para que no se les vaya a romper. Cuando los hoyitos están muy juntos, de repente puede pasar que se unan con la fuerza del hilo. Y ahí como que les va a quedar un gran agujero grande. Gran, gran, muy Claro, gran. como un trabajo muy minucioso igual. Como Súper. con mucho cuidado. Mira, acá tenemos un comentario Ajá. que lo encontré muy, muy lindo. Ahora lo voy a publicar ahí en la pantalla, de ¿Ya? Liliana, que dice: "Escuchas a las fotografías. Pensé que yo solo lo hacía". Y igual lo Ay, me... encontré muy, muy bacán que Sí. sientas la fotografía, o como que la identifiques con algo que te haga sentido al momento de crearla o de hacerla. Sí. Cacha que si a Liliana le gustó como que lo hace, como que le pasa lo mismo que a mí o que a muchas otras personas, le recomiendo el trabajo de Romina Páez, que fue la primera referente, La voy a escribir. porque trabaja mucho con eso, como con el escuchar la foto, trabajar como con qué transmite la foto para empezar a hacerlo. De hecho, acá tengo como otro trabajo que partió como por su taller en el fondo, que fue como encontrar fotos que se unan en algo. Y me di cuenta que todas las fotos que me gustaban tenían que ver como con reuniones de muchas personas y de la mesa, porque no sé si a ti te pasa, pero mi familia es muy de estar mucho rato comiendo y conversando. Y una Ay, sobremesa. sí, también. Las sobremesas como que tienen un trasfondo. Me Sí, encanta. Entonces, a sí. partir de eso, me cuestioné, por ejemplo, qué personas de esas fotografías querían realmente estar ahí o no querían estar ahí. Y ahí como que fui remarcando algunos con estos puntos franceses. Y se ve muy Eso. lindo el punto francés, como de color también, porque la foto, al ser en blanco y negro, como Sí, que le da exactamente. Lo vemos un acá. contraste muy bello. Qué bello, qué lindo. Es muy bellito. Aguante el nuevo francés, mi favorito. Ya, Me encanta. eso. Liliana, así que si te gusta eso, Romina Páez. Sí, ahí lo Una dejé vez. escrito en el chat. Bacán. Una vez que tenemos en el fondo el dibujo ya hecho y ya le hicimos los hoyos, yo no voy a seguir con esta porque para avanzar tengo cosas avanzadas. Y, por ejemplo, voy a agarrar la fotografía. Esta es otra de las fotografías que yo ya partí, ya tiene todos los hoyos hechos. Y lo que hice fue lo siguiente. Lo que yo quería era reforzar como la imagen de esta mujer que está disfrutando el agüita. Y he cachado como esas ondas que se generan con el agua. Eso quería hacer, como que en eso pensé cuando vi esta fotografía. Entonces hice cuatro de esas líneas alrededor de esta mujer y los hoyitos ya los tengo hechos alrededor. Y ahora vamos a pasar como al primer punto. Ya.
No ordené los puntos del más fácil al más difícil, porque no, porque bienvenido a los retos. Y acá pueden ocupar paletas de colores que sean los colores de la fotografía. Yo en este caso voy a hacer los colores de la fotografía o empezar a jugar con otros tonos, otros colores. Ahí ustedes lo pueden decidir. Lo que vamos a hacer en esta foto es el punto cadena. Entonces, agarramos hilo, agarramos nuestro hilito, separamos las hebras. Yo les había contado que el hilo moulin en el fondo son 6 hebras. No sé si se alcanza a ver. A ver, un Creo que poquito está más atrás, Alejandro. Ahí ahí. se ve. Son 6 hebras. Lo que yo hago es separar esas 6 y ocupo dos. Dos de las 6. Y eso lo vamos a enhebrar en la aguja. ¿Dónde quedó mi aguja? Acá está. Oye, a mí se me suelen perder las agujas. Eso Y el suele otro. suceder, creo, porque como son chiquititas, como Heavy, que... heavy. Y el otro día descubrí, vi a una bordadora española que con un pedacito de madera, o sea, como con un palo de madera, le puso un imán en el extremo. Entonces, cuando se le caen, pasa el palo. Y lo encontré increíble. Me encanta, yo creo que ella se le perdió Dije, la aguja en su vida que dijo, ya, tengo que a hacer ver. algo al Y yo respecto. dije, en algún momento tengo que crearme ese. Y ahí pasa el hilo. Tengo que crearme ese palito con imán. Ya. Acá hay dos alternativas. Cuando vayan a bordar, pueden pasar el hilo por detrás de la foto. Los hoyitos ya van a estar creados. Y el dibujo en el papel mantequilla o en el papel diamante les va a ayudar como para ir guiándose. Porque cuando ustedes tengan los hoyitos ya hechos, solo van a ver hoyos. No van a ver nunca formas. Entonces ahí se van guiando. Alejandro, Pueden. acá dice Víctor Smith, te lo dejé ahí en la pantalla. Dice: ¿para todos los bordados utilizas dos hebras o va en el diseño? Para los bordados en fotografía ocupo 2 hebras siempre, sí o sí. Ok. Y cuando bordo en tela, generalmente ocupo 3. Pero en foto, 2. Descubrí que es el grosor maravilloso para. Porque es justo el grosor que de un alfiler o de esta aguja que encontré. Entonces ayuda mucho. Es súper importante también que la aguja que vayan a ocupar, la cabeza de la aguja, por donde van a enhebrar el hilo, no sea más grueso que el cuerpo de la aguja. Tiene que ser el mismo grosor. Porque si no, cuando pasen, se les va a abrir mucho más. Ya, punto cadena. Pase el hilo de atrás hacia adelante y en vez de hacerle un nudo al final, lo pegué con masking. Si ustedes quieren hacerle un nudo como en los típicos bordados, también es bienvenido, pero de repente eso les genera como un relieve a la foto cuando está terminada y a lo mejor no les puede gustar, entonces es mejor que quede todo planito. El punto cadena es, tenemos el hilo. Lo que vamos a hacer es pasar la aguja por el mismo hoyito por el que se fueron de atrás hacia adelante, por el mismo, y en el siguiente hoyito de la aguja, que sería ese. Oye, esto es súper difícil porque son hoyitos súper pequeñitos. Sí, pero Entonces, se nota, se ve. Yo al menos voy lo a tratar de hacerlo lo más claro posible. En el siguiente hoyito que ustedes hicieron, tienen que escoger una dirección sí o sí, así que si van hacia una dirección, siempre la misma. Van a ir de atrás hacia adelante, sin pasar por completo el hilo hacia el otro lado. Van a tirar y se van a ir creando como esas pequeñas gotitas. No sé si se alcanza a ver, pero son pequeñas gotitas. Y ahora se repite el mismo proceso, entonces no pasamos el hilo por completo. Tenemos el hilo por acá adelante, y vamos de adelante hacia atrás por el mismo hilito por el que vinimos, y vamos a salir. No vamos a pasar todo el hilo hacia el otro lado, vamos a ir hacia acá, y pasamos la aguja. Y vamos a ir generando esas pequeñas cadenitas.
Wow. Mientras más separados sean los puntos en este punto cadena, más grande pueden hacer las gotitas y mientras sean más juntos, más pequeñitos. Yo veo súper bien. Las personas, ¿cómo ven? Si alguien no lo logra notar, puede avisarnos igual por el chat. Sí, Yo si siento que alguien no lo logra ver, puedo hacer esto mismo, pero en otra fotografía. No tengo ningún problema. Y sacrifico esa fotografía. Para que se vea. No tengo problema. Ahí. Oye, de repente los deditos son. Ya, ahí. me dicen que Espérame. se ve súper bien, así que bacán. Nadie me Muchas mata. gracias. Oye, si en algún momento el hilo se les enreda, que suele pasar, a mí me pasa la letra. No desesperen. Siempre hay que. Hay un. Cacha que tenía una amiga que era scout. Siempre la nombro, pero tenía una amiga que era scout. Y ella, para desenredar nudos, lo soplaba. ¿Y funciona? Funciona, caleta. Te juro que siempre lo pongo en práctica. Wow. Como que ayuda a que se afloje el nudo del hilo. Y ahí con Los mucha scouts saben práctica. muchas Sí, los scouts, sí. sí. Ah, ¿dónde está? Acá. Oye, no sé cuánto. Ah, mira, me voy a apurar un poquitito. Y ahí se va generando esa cadeneta. Qué lindo. Y en el fondo lo que voy a hacer en esta foto es lo mismo que en esta fotografía, que es muchas cadenas unidas una tras de otra. Voy a seguir Wow. con esta foto para avanzar, porque caché que vamos en 42 minutos, mi gente. Sí, oye, mira, acá Lorena nos dice, Ale, ¿cómo se llama el trabajo de la fotografía del paisaje? Esa temática me encantó. El trabajo de la fotografía en paisaje no tiene un nombre, como que es bordado en fotografía, como que la persona en el fondo que decidió bordar paisaje, como que escogió esa temática, en verdad. Pero no tiene como un nombre específico. Okay. Como que ahí uno, como que vaya eligiendo temáticas, como que te llamen en el fondo. Como yo ya, no sé, he Como con lo bordado que resuenes igual. paisajes. Claro. ¿Cómo? Como con lo que te haga resonar igual, como. Sí, que sí. Pueden ser personas, ponte tú. Al principio me pasaba que no quería abordar personas. Como que yo no. Me reniego, no quiero abordar personas. Después me pasó que no quería abordar paisajes. Y ahí fui ahí como. Se me acaba de perder la aguja. Pero como siempre me pasa lo mismo. Ah, no, ¿dónde está? Es la foto, perdón. ¿La encontraste? Ya, bacán. Sí, la encontré. Yo, caché, quería ayudar a buscarla, como que dije, a ver, No, ¿dónde está? lo veo un poco difícil, pero gracias por la intención. Mira, en esa foto que se ve en la pantalla, vemos, espérate, la voy a dar vuelta. Vemos a la mujer y como que se ven tres profundidades en la foto. Una es ella, que es como la que está más al fondo. La otra es su pelo. Y la otra son las flores que tiene en el pelo, que están como más difuminadas. Cuando yo la vi, dije, no quiero que esas flores pasen desapercibidas, porque las encuentro hermosísimas. Entonces lo que escogí fue la misma gama cromática de las flores, que en el fondo se pueden ver flores verdes, moradas y un tono amarillo, así que escogí colores más pasteles. Y en esta foto vamos a trabajar el nudo francés, que es mi nudo favorito. Vamos a pasar entonces la aguja de nuevo de atrás hacia adelante. Vamos a firmar el hilo con el masking tape. Oye, en otros países no sé cómo se llama el masking. Sé que hay gente de otros países, Se pero podría no sé. decir como cinta adhesiva, quizá, no sé. Quizás, sí, espero Sí. que sea. Ya. Afirmamos el hilo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la aguja. Aquí en mi manito. Tenemos la aguja. Y con el hilo le vamos a dar vueltas a la aguja. Ahí, por ejemplo, tengo tres vueltitas.
Y lo que vamos a hacer es pasar la aguja por el mismo hoyito por el que fuimos de atrás hacia adelante. Ahora vamos hacia allá, de adelante hacia atrás. En este nudo sí hay que tener ojo con cuando pasemos la aguja con el hilo, porque generalmente cuesta un poquito más. Y cuando pasamos, tenemos el nudito francés, que lo tenemos ahí. Entonces, para estas flores, por ejemplo, no quiero que todas las flores sean del mismo grosor, o el nudito en el fondo tenga el mismo grosor. Así que ahí, le dimos tres vueltas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a este nudo francés le damos, démosle 6? 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer el mismo ejercicio en el fondo de pasar la aguja por el mismo hoyito, hacia atrás. Y ahí nos queda un punto mucho más grande. No sé si se alcanza a ver, pero es más grande. Sí. Es más alto y más gordito. Entonces ahí va a depender. ¿Cómo se ve por atrás? Apuntan por acá, si lo podrías dar vuelta. Así se va viendo. Sí. Así se va viendo. Entonces ahí, cuando jueguen con el nudo francés, pueden ir jugando con las vueltas. Yo a veces ni siquiera las cuento. Como que me entrego al nudo francés. Voy haciendo pelotitas. Ahí. Después, por ejemplo, si vamos bordando, quiero acercarlo un poquito más. Si vamos bordando, y por ejemplo, acá tengo un espacio que yo no quiero que se vea en la foto, puedo hacerle un hoyito extra. Ahí me aventuré a hacérselo sin el soporte. Y lo busco por atrás y lo ocupo. Y voy rellenando todo lo que quiera con el nudito francés. Hay una variación que se llama nudo colonial, que también me gusta harto. El nudo colonial yo lo ocupo principalmente cuando hago bordado en braille, porque queda mucho más ordenadito que el punto francés. Y el punto colonial es, este es más difícil de explicar. Tengo el hilo, tengo la aguja, lo que hago es pasar la aguja por atrás del hilo y después este hilo lo paso por delante de la aguja y creo la forma, no sé si se alcanza a ver. Sí, un poquito ahí se ve. Se hace como sí. Un infinito con el hilo en la aguja. Wow. Y ese después lo pasamos por el mismo hoyito y lo que hace es que el nudo quede mucho más ordenado. Mira, acá se me realiza. Firme. No sé si firme es la palabra que quiero ocuparla. Ahí. ¡Tum! Y queda más chiquitito y más ordenado. Quizás, claro, sí. Porque con el nudo francés lo que se puede hacer también, por ejemplo, es, mira, voy a darle vueltas, pero no lo voy a tensar tanto. No voy a tensar el hilo cuando lo paso al otro lado. Entonces lo que genero con eso es que quede más chasconcito. Y también puedes jugar con eso. Si es que quieres jugar con eso en tu bordado, puedes jugar como con ese chasconeo. No hay ningún problema. Y ahora que tengo acá este bordado, cuando yo les dije, en los bordados van a haber puros puntos cuando le hagan los hoyos, así se ve, puros puntos literalmente. Pero si yo pongo el diseño sobre la foto, no sé si se alcanza a ver, pero lo voy a acercar. Son fuegos artificiales. ¡Wow! Quise hacer fuegos artificiales porque está en el metro, esta persona está en el metro, muerta de aburrida. Un poquito más hacia la izquierda. Ahí. Muerta de aburrida. Entonces no, hay que llenar la vida de color. Así que bienvenidos a los fuegos artificiales. Y en esta foto, como considerando el tiempo, porque el tiempo vuela, chicos, el tiempo vuela. Les voy a mostrar el punto arroz y el pez punte al mismo tiempo. Separo las hebras, enhebro, oye, en enhebrar, en complejo, mucho de repente, no se desesperen, la vida es hoy, hay que disfrutar.
Oye, Ale, en el chat nos acaban de dar muchos ejemplos de cómo se dice masking tape. Así que estoy muy agradecida igual. Mira, ahí te lo dejo en pantalla. Mira, cinta de enmascarar, cinta de carrocero, cinta de pintor, cinta adhesiva protectora. Hay muchos. Que muchas, muchas ¿Viste? gracias. Menos mal que cacharon igual. Cacharon Sí. cuál era el masking tape. Lo agradezco. Ya, tenemos entonces la foto con los hoyitos. Para el pez punte, lo que vamos a hacer es entrar de atrás hacia adelante, afirmar con masking. Lo tengo firmadito. Y vamos a entrar por el hoyito que sigue. Ay, perdón, se me enredó un poco. Ahí sí. Entrar por el punto que sigue. Ahí se ve. Y sin dejar ningún espacio en el que sigue. No, espérate, que acá. Ahí solamente tenía uno. Espérame. Voy de nuevo. Que tengo este dibujo en mi cabeza. Ah, igual vas como por orden, así como línea por línea. Claro, en el pez punte hay que ir por línea. Entonces ya, tengo este puntito acá, que va de un punto hacia otro punto, que yo le hice ¿cómo se llama esto? Con el alfiler. Y después, en el que sigue, entro por atrás. Espera que se me enredó. Ahí sí. Entro por atrás. No, se me hizo un nudo. Ya, después lo desarmo. Entro por atrás. Y cuando vaya de al frente hacia atrás, entro por el mismo, o sea, por el último que tiene color. Entonces ahí voy a ir generando una línea continua. Wow. Oye, Alejandro, aquí me pregunta Víctor Cid Navarrete, me dice, me queda una duda, ¿la aguja que utiliza es normal o de la de bordado? La aguja Sí. es. Esta es una aguja normal, como que para bordar te sirven todas las agujas. Lo que sí yo recomiendo es, como decía antes, porque cuando vayan a ocupar una aguja para bordar en foto, que la cabecita de la aguja sea del mismo grosor del cuerpo de la aguja, para que no se les vaya a romper. Entonces aquí voy a ir de nuevo. Hay otras agujas que son de lana. A lo mejor por eso lo preguntaba, pero como esas son muy gruesas, no las vamos a ocupar. Entonces, voy haciendo ese puntito y en el siguiente voy desde donde salí de atrás hacia adelante y me devuelvo al último punto. Y ahí voy generando una línea continua, continua. Va quedando muy bonito. Perdida. Si en algún momento se le pierden los puntitos, pasa. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos generando como esa línea continua. En el fondo es como, hay que tener la conciencia de que es como dibujar con lápiz. Pero en esta oportunidad con hilo. También no tiene mucha ciencia. Ahí está, ¿viste? Y nos va quedando esa línea continua y va quedando como con el pez punte, va quedando esa textura como clásica de los bordados, como que el punto, punto. Me Y para encantaría el. ver la foto terminada después. En tu Instagram lo puedo ver Sí, después. pues todas estas fotos que mostré, ninguna las he subido todavía. Porque no sé, porque así soy yo. El de las nubes lo subí. Y para hacer el punto arroz, voy a ir hasta acá arriba. Lo único que vamos a ir haciendo en el fondo es unir dos puntos que hayamos hecho con el alfiler. Espérate, que se me enredó. Ahí sí. Y después vamos a agarrar otro punto que hayamos hecho con el alfiler y lo vamos a unir con otro. Y vamos a ir haciendo miles y miles y miles de puntitos pequeños, pero que estén separados, no como en el pez punte. Y ahí se va a generar como un patrón con el hilo y la aguja.
¿Cachai? Como puros sueltecitos, no necesariamente que hagan una línea como en un dibujo clásico. Siento que ese es como más, siento yo que puede ser un poco más fácil quizás que el otro. Sí. Sobre todo si queréis como jugar, como invito a, oye, es un proceso súper meditativo igual el bordar, lo admito, siempre lo he dicho. Entonces, de Sí. repente, como agarrar una foto o papel o tela incluso, si es que quieren experimentar primero, como hacer muchos, muchos, muchos punto arroz. Es muy Ya. entretenido y como que se te va soltando la mano. Y ahí, ¿viste? Y ahí va generando como otra textura, pero con puntos separados. A diferencia de ese, que es una línea continua. ¿Y se pueden mezclar ambos estilos así en una foto o los estilos que uno quiera? Sí. Sí, Ya. mira, a ver, no sé si acá tengo alguna. Creo que no. Pero sí, puedes ir mezclando todos los puntos que quieras, como en esta, por ejemplo, que mezclé el pespunte como para hacer esta línea continua y el punto francés, por ejemplo. Ya queda muy bonito. Como que solamente hay que entregarse al juego y experimentar. Esa es la verdad. Entregarse al juego. Como la vida misma. Como la vida misma. La vida es hoy, chicos. Sí, me Ahí encanta. tengo otra que esa ya. Mira, yo soy súper malo con los nombres de los puntos. No te voy a mentir. Pero en esta, por ejemplo, en vez de hacer muchos puntitos que vayan uniendo esa línea en el fondo, lo que hice fue solamente hacerle hoyos en el principio y en el final. Entonces, después solamente me dediqué como a unir de un punto hacia otro. Eso también lo pueden hacer. Si la necesidad de hacerle muchos hoyitos, que lo hice en esta y en esta de acá. Y Wow. eso, también como me gustaría agregar, que de repente uno se entrampa mucho con cómo partir a bordar o qué quiero bordar, como que hay muchas maneras de llegar a abordar una fotografía. Puede ser desde lo que te diga la imagen, desde qué te hace sentir, o de repente partir con una idea preconcebida, que es, por ejemplo, no sé, en esta foto que tengo, mi idea ya de por sí era, yo quería mostrar el viento que pasa cuando los pájaros vuelan. Eso quería yo. Entonces me dediqué a buscar una foto de un pájaro, en este caso una gaviota, y figura. Una figura que a mí me generara como ese viento, esa ventisca que pasa por las alas. Y al mismo tiempo, quiero decir que si en algún momento se equivocan haciendo hoyitos, como en la foto, no descarten esa fotografía. Pueden encontrar otra forma de abordarla. Y lo cuento porque en esta foto me pasó eso. Mi idea principal, la primera, era que toda la figura en el fondo quedara atrás de la gaviota en este caso, pero cuando estaba haciendo los hoyitos, yo estaba, pero es que cantando una canción, pero así a todo pulmón. Y este puntito que está acá se me pasó y estaba justo encima del ala. Y dije, ya, no importa, después cuando lo borde, va a pasar piola ese hoyito. Pero cuando estaba grabando o sacando fotos para Instagram, no pasaba piola. Entonces dije, no voy a desechar este bordado, como qué vuelta le puedo dar. Y dije, ya, bueno, si estoy hablando como del aire que en el fondo juega como con las aves, ¿por qué no hacer también como el aire que pasa entre las alas, que pasa entre las plumas? Y aproveché ese hoyito que se me había pasado y dije, ok, entonces estas ondas las voy a hacer por delante del ala. Y ahí le di otra vuelta a algo que podría haber sido un error, que bueno, que en verdad fue un error, pero le saqué provecho a ese error. Así que nunca descarten las fotos, porque también pasa, porque en las fotos como es papel, el hoyo ya va a estar hecho y no hay vuelta atrás. Así que ahí, denle vuelta, siempre hay una solución para el fotobordado. Eso. Muy, muy bueno saberlo porque yo creo que siempre cuando hago cosas a veces me equivoco y digo, oh, pucha, ahora sí, o me frustro, Sí, pero no debe pasar, así que bacán. pero del error se aprende. Sí. Eso. Y con eso yo he finalizado, porque veo que alcanzamos la hora de tiempo. Justo, justo. Sí. Bueno, Oye, ¿alguna duda, quedan alguna última pregunta que tengamos de la gente?
tuvimos una participación muy activa, así que estamos muy agradecidas también con el Ale. Dicen que tu trabajo es hermoso, Ale, en pocas palabras, todas muchas las personas. Gracias. Muchas gracias. Que es muy bello el trabajo que haces, yo siento que aprendí mucho también. Te agradecen, dicen que eres muy seco, mira, aquí está. Síguela en Instagram, sube sus trabajos. Sí, y también, Ale, te quería preguntar, a modo personal, sí. Si tú vas a ir a algún lugar, a alguna feria, para poder ir a ver tu trabajo de forma presencial, para poder tocar las texturas, no sé qué me con esa sensación. Este fin de semana voy a estar en Barrio Italia. Todavía no tengo confirmado ni como en qué parte específicamente de Barrio Italia, lo voy a estar comentando en Instagram. Y ahí voy a estar viendo mis trabajos. Estas fotos que vieron van a estar a la venta en ese momento. Eso, Barrio Italia. Tampoco sé el horario. Esto es una información, media información. Sí, pero yo tenga todo. Sí, apenas ya tenga toda la info, yo la voy a compartir en Instagram para que vayan, para que toquen, para que vean esto que vieron en cámara, lo puedan percibir. Eso. Ya, muchas gracias, Ale. Yo estoy muy, muy agradecida. La gente también aquí te siguen diciendo, mira, nos vemos allá. Yo con eso, yo me sumo. Así que, ¿alguna otra cosa que quieras agregar antes de finalizar esta sesión del día de hoy? Creo que no, solamente que se atrevan como a experimentar con materiales, a experimentar con papel. Si de repente, no me acuerdo quién lo preguntó por la lana, si quiere experimentar con bordar en lana y en papel al mismo tiempo, que lo haga no en una foto primero, que lo haga en diario, por ejemplo, y que vea cómo va pasando ese material. Y si tienen alguna duda, si es que alguien estuvo bordando conmigo en este momento y quiere compartirlo también, me puede escribir en Instagram. Sí. Yo respondo todas las dudas. Acá te preguntan algo que a mí igual me hace mucho sentido, que antes de que nos vayamos, dice, ¿algún dato en dónde imprimir fotos? Mira, hay muchos. Yo el que he estado utilizando últimamente es un laboratorio que se llama Migo. Migo, M-I-G-O, Migo. Y lo he estado imprimiendo con ellos porque el papel que ocupan me gusta mucho para bordar. Es súper importante también que cuando vayan a imprimir alguna foto, que sea en papel mate, no en papel brillante. Porque eso también va a generar que no brille tanto en el fondo cuando estén bordando. Porque, por ejemplo, esta fotografía está en papel brillante y se puede ver mucho el reflejo. Claro. A diferencia, por ejemplo, de esta, que es papel mate, que no brilla nada. Entonces, de repente el papel mate es mucho más cómodo para bordar, para después también sacarle fotos, si es que lo quieran compartir, es mucho más amigable. Eso. Ya. Digo, hay muchos más laboratorios, pero yo he estado ocupando ese últimamente. Ya, bacán. Ahí lo dejé en el chat. Te mandan saludos desde Perú también y te siguen agradeciendo. Mira, saludos desde Panamá. Así que nada, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Me encanta que esto se expanda. En compartir el conocimiento, para mí es maravilloso. Hermoso. Sí. Mira, saludos desde Miami. Ay, qué hermoso. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo y después en On Demand. También nos preguntaban si van a este video queda grabado, queda guardado. Sí. En la página de extension.duoc.cl están todas las clases guardadas, también las anteriores que hemos tenido con Alejandro. Así que vayan a meterse. Y entonces estamos listos, Alejandro, me despido de ti. Les voy a dar una última información a la gente. Así que muchas gracias por tu disposición, por tu entrega, por tu arte. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos, todos los que estuvieron. Muchas gracias. Estamos hablando. Espérame un ratito. Ya voy al tiro. Voy al backstage. Besitos. Lo último que les vengo a decir a las personas que nos están viendo antes de cerrar esta transmisión es decirle que les voy a dejar un link en el chat donde es una encuesta. ¿Ya? A nosotros nos sirve mucho que ustedes vayan a responder esta encuesta para poder seguir creciendo como Extensión Duoc UC, sus dudas, si les gustó, cualquier cosa, lo que sea, para nosotros vamos a estar muy agradecidos, ¿ya? Porque es súper importante también saber la opinión de las personas que nos están viendo.
Así que eso, muchas gracias por la participación activa de todas las personas que nos vieron y recuerden meterse a la página de extensión.duoc.cl. Ahí va a estar todo guardado. Me despido, espero estén muy bien. Un abrazo, cuídense mucho. Adiós.